Hay mentiras que se dicen porque se tiene miedo a la verdad. Son mentiras verdaderas que hieren más que el filo de un cuchillo, porque lastiman hasta el alma y casi nunca pueden cicatrizar. No escondas tus sentimientos, no huyas de la persona amada. El amor es un misterio que no hay que tratar de entender, solamente vivilo. ¡Hola, vos, manita! ¡Se la perra! Che, tarado, ¿se puede saber qué te pasa vos con mi novia? ¿A quién te referís cuando decís mi novia? La novia de Blas soy yo. ¿Algún problema? Ah, bueno, pero usted no tiene medida. Mi hermano todavía no llegó a Madrid y usted ya está de novia con otro. ¿Cómo es esto? Que la vida es corta, culo. Para usted es muy corta. Que hoy estamos acá y mañana allá en el más allá. Bueno, mi sueño es grande. Puedo hacer lo que quiera con su vida. Aparte, si me permite. No te permito nada. A ver, cuénteme, con una criatura encima, ¿qué va a hacer? ¿Se va a casar o le va a dar la teta a la criatura? Cuénteme. Nadie le dijo que estamos en el año 2000 y pico. Ah, 2000 y pico, sí. Se conecta por la onda y no por la edad. Sí, está bien. No está un pomelo nada. Váyase quitando el yesito y deje de ser una estatua y empiece a ser una persona. Ahora sí está todo, mi amor. No se puede ir a ningún lado. Le dije que no se acerque a mi hija. Y usted insiste y va a tener problemas. No sabe que estamos en un lugar público, no vamos por el... Es un lugar público en el que usted no tendría que estar. Vamos, chao, mi amor. Disculpad, están... tan impulsiva, Sonia. Sí, bueno, sí, ya me olvidé, sí. Qué lástima que llegaste recién ahora, porque acabamos de bajar de cantar. Sí, estábamos... mucho mejor, porque no quiero ver a mi hija arriba de un escenario, y ya lo saben. ¿Qué viniste? ¿A tirar mala onda, no, papá? No, vine a invitarlos a un almuerzo a los dos, mañana al mediodía. ¿Va a ir Mercedes también? Por supuesto que va a ir Mercedes. Qué lástima, porque el lunes justo tengo un examen de inglés y ya me estaba yendo para el colegio para... No, te estoy confundiendo porque ese examen se postergó. Se pasó para la otra semana, entonces tenemos libre. Perfecto. Aceptamos con gusto, ¿eh? Me parece muy bien. Qué lindo, ¿eh? Todo el día en familia. Tengo tu nariz. ¿Qué haces acá tirado? Ah, estaba mirando. Creo que es una película. ¿Te pasa algo? No, lo que pasa es un poco triste y me puso mal. ¿De qué se trata? Creo que es de amor. ¿De amor? Mira, tiene fuego, violencia. ¿De qué amor? No sé, no estaba prestando atención. ¿Qué te pasa, Guido? Prometimos ser sinceros. Estaba pensando en mi mamá. ¿En serio? ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá es la persona más buena que existe en el mundo. Ay, qué lindo que hables así de ella. Y yo soy el peor hijo. ¿Por qué? Hace un poco de calor. ¿Vamos a tomar algo? Vale. Vení. Chicos, ¿vienen a tomar algo a la barra? No, vamos. Ya, Pablo, para un cacho, viejo, aflojemos. Lo pasado. Tenemos la paz. La paz, bueno, está bien. Vas a tener la paz en cuanto a las trompadas. Porque no me olvido que por culpa tuya perdí un auto. Ay, vos te olvidás que hiciste pelota al mío. Ay, vos te olvidás que mi viejo te dio guita para que te compres unos 5 veces. Bueno, terminala, ya está. No, terminala vos, porque Pablo tiene razón, nene. ¿Por qué te estás agresiva con Simón? Ay, trajiste un perrito para que te despide. ¿Tienes ese agresivo con Simón? No, sos graciosa, Marisa. Voy al baño. Bueno, yo voy a... ¿Cómo pasa? Mi prima y las amigas se quieren ir a otro boliche. ¿La largaste a boliche o no? No, todavía no. Bueno, ¿para cuándo? Bueno, no pude. ¿Qué quieres que haga? Lo que pasa es que justo casé a Simón con Feli. Estaba hablándole y bueno... Bueno, flaco, sos un nerdo. Apurate, dale. Bueno, haz una cosa. Escúchame. Anda a buscar a la prima. Llévatelas al boliche. Yo la largo a Maritza y después voy. Bueno, dale, pero vení. Sí, dale. Nos vemos. Yo sé que mi mamá se sacrificó por mí, pero yo lo que no soporto, lo que no me banco es que todo el mundo sepa que fue mucama. Eso no me lo puedo bancar. No lo puedo creer. ¿Te decepcioné? No me decepcionaste. Si yo fuese vos, tendría un cartel así enorme en la frente con la historia de tu mamá. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? ¿Te decepcioné? No, ya te dije que no me decepcionaste, en serio. Pero me parece que tenés que hacer algo. Por ella, porque es injusto para ella. Y también por vos, porque vos estás sufriendo con esta mentira. No puedo. Guido, no te preocupes que yo te voy a ayudar. ¿En serio?
Dale, vamos a jugar un poquito de plata. ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? A ver, pasame, me dejaste seco. ¿Saben a quién vi? A la morochita ese pelo corto. Ah, ¿cuál? ¿Esa que me contaste? Claro, esa que tiene más puesta que el sol. Yo hace rato que no la veo, ¿eh? Debe ser por eso que le hice en baño de boliche. ¿Por qué será? Está sin preocupar. Más rápido que inmediatamente. Pero ¿qué pasa tanta risita acá? No, escuchame, anda a tomar el mate, que se te van a enfriar la pava. Sí, vas a cobrar, te digo que vas a cobrar. Vas a cobrar. Yo te mato. ¡Para! ¡No escuchás lo que te está diciendo! Bueno, no me importa, ¿ok? Vamos. Vamos. ¿Qué te gustaría hacer mañana? Mañana no me gustaría hacer nada porque mi papá me invitó a comer con Manuel. Bueno, inventá una excusa, al final hacen más con ese tarado que conmigo. Bueno, pero ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada. Blas, no puedo hacer nada. Pero no importa, no quiero que le acerques a él. Si sabes que yo no puedo ni verlo. Bueno, entonces no lo veas. Por favor, no me lo hagas porque me sugerés. Mi mirada está histérica. Bueno, yo también, y sin embargo no te digo nada. Bueno, ya tengo una idea. ¿Qué te parece si vuelvo más temprano y después hacemos algo? No. Entonces, ¿qué quieres que haga? No basta de preguntar. No, dale, Meli, contanos, queremos saber. Dale, ¿cómo te fue con Simón? Dale, dale, te apretó. No me apretó, pero estuvimos juntos, no sé qué onda. Ay, yo lo vi bailando. Sí, pero no. ¿Pero qué? ¿Lo vas a ver hoy? Sí. ¿Qué onda? No, y es lógico porque, o sea, eres un chico re lindo, ¿me entendés? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se va a fijar en Félix? No, stop. Prohibido bajonearse. Si Simón no dio el primer paso, lo vas a dar vos. Ay, mira, no empieces con esas cosas feministas de que tenés que dar la cara. Me da vergüenza a mí, ¿lo sabes? Yo no exijo que Simón se te tire encima, sí, pero... obvio, no. A darte una ayudita, disimuladamente. Una ayudita nada más. Lo único que necesito es el teléfono de Simón. No, ¿para qué? ¿Franco? ¿Pasa algo, mi amor? No, nada. Estamos mandando unos mails. A ver si nos queda el domingo libre. ¿Mails? Sí, mails. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea de tener el domingo libre? No, mi amor, me encanta la idea. No es eso. Lo que pasa es que me preocupa un poco mía. Me da miedo. Y porque yo siento que me echa la culpa de que no va a tener fiesta de 15 por mí. Y bueno, si estamos todo el día juntas, viste, yo no sé lo que es capaz de hacer. No, quédate tranquila. Estando Manuel en el medio va a estar todo muy bien. Aparte, es bueno que ustedes estén juntas. No, mi amor, yo te prometo que vamos a terminar siendo súper amigas. No tengo dudas. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me cuesta muchísimo estar mal con Mía. Antes las cosas no eran así. Yo no sé qué es lo que pasó. No sé si yo me equivoco. ¿Es ella? ¿Peleaste otra vez? No, ni siquiera alcancé a verla arriba del escenario, imagínate. Pero había algo mucho peor. ¿Qué? ¿Qué viste? Sonia Rey. ¿Qué? Sí, Sonia Rey me presentó a su novio. ¿Novio nuevo? Sí, novio nuevo, así como escuchás. Dios mío, pero qué rapidez importante. Lo peor es con quién. ¿Qué? Ay, contame, ¿quién es ese alguien conocido? No, ¿qué conocido? Es inadmisible, indignante, repulsivo y una... Ay, por Dios, mi amor, ¿quién es? ¿Es un amigo tuyo? No, ¿qué amigo pasó? Mío? No, ni lejos de ser amigo. Es Blas, el preceptor del colegio. Blas, tiene 25 años esa criatura. Estás cargando, no puede ser. Me encantaría estar cargándote a Mercedes. Bueno, mi amor, no sé qué te sorprende tanto, ¿no? Los gatos son todos iguales. Se acurrucan al lado del primero que les ofrece... algo, por favor, en este caso no puede ser por eso. ¿Qué le puede sacar a un chico de 25 años empleado de un colegio? Bueno, mi amor, ¿por qué te pone tan mal lo que le pasa a Sonia Rey? No es Sonia Rey lo que me pone mal. Me pone mal que Mía la admira mucho a ella y ella tiene una ascendencia enorme y hace con Mía lo que quiere. Es eso lo que me preocupa. Eso tampoco te tiene que preocupar. No, pero nada me tiene que preocupar. No, bebé, vos le prohibiste que se acerque a tu hija. Bueno, si lo hace, le ponemos una demanda y listo. Mercedes, por favor, como si fuera tan fácil. Mi amor, vos de lo único que te tenés que preocupar, mejor dicho, ocupar, es de mí. Dame un beso. Flaco, sos de cuarta, nos dejaste plantados. No me digas así, te juro que intenté separarme, Maritza, te lo juro. Pero dijiste que ibas a cortar. Sí, te estoy diciendo, y le dije, sí. Le empecé a decir y se puso a llorar, ¿podés creer? Yo nunca creí que iba a ser tan frágil. Bueno, pero escúchame bien, porque mi prima va a volver hoy al colegio con las amigas y ella quedó flasheada con vos, así que algo tenés que hacer. Sí.
Sí. Pero conmigo no cuentes, Tommy, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hoy tengo que hablar con Maritza sí o sí. No puede pasar de hoy. Bueno. Y por lo que vi me va a llevar tiempo, en serio. Bueno, está bien, pero que no pase de hoy entonces. No. ¿Qué tal, buena gente? Mira. ¿Qué hacés, Leo? Realito, escuchen. Hay novedades. ¿Cuál? La primera. Mi viejo está tramitando mi reincorporación. No, hay más. Siéntense. Escuchen esta. Me puse de novio. ¿Con quién? Con Sandra, la patrona. No me van a creer. Pesa más de 100 kilos, según. No, menos. No sabes lo que es. 90. Es linda. Te digo que esta vez me enamoré en serio. ¡90 kilos pesa bien! ¡No! ¿Sabes quién es? Renata. ¿Te gusta? ¡Renata! Pará. Es Vico. Dale, no jodale. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Tiene de raro que salga con Vico? ¿Cuál es el problema? No podés salir con esa mina, sale con medio colegio y sale con vos a la vez. Se curtió a todo el colegio, además, a Pablo y a mí también. Dejate de hinchar. ¿Qué te haces el yo, mujeres? Con este te tuvimos que enseñar a besar a Fernanda, no sabías dar un beso. Ponete la pila, hermano. O sea, tarado, esa mina nunca cambia, te lo digo en serio. En eso tienes razón. Cuando te das vuelta te metes los cuernos. Si quiere salir con Vico, si la defiende es porque está enamorado, qué sé yo. Claro. Es un tarado. Igual yo que vos me cuidaría. ¿Por qué? Porque sí, porque todo el colegio se debe estar riendo de vos. Saben, la pasé re bien con él. Nos re divertimos, en serio. Es re copado, Guido. Bueno, pero igual no te olvides que Guido se portó re mal con el tema de la logia y todo eso, ¿eh? Sí, a mí me parece medio bestia. Sí. Bueno, sí, bestia y un poquito grasita. Bueno, chicas, pero en el fondo es bueno. Además, es re gracioso, bueno, es gracioso. No te preocupes, Vico. Lo importante de todo esto es que vos estés contenta, estés feliz. ¿No? ¿No? Sí, ¿feliz? ¿Feliz? Sí, ¿eh? Obvio, sí. ¿Qué te pasa? Nada, que ustedes están de novios, qué bueno, ¿no? Bueno, igual no te preocupes porque cuando se abra la puerta, las tres vamos a estar de novia. Hola, chicas. Hola. Simón, ¿cómo estás? Llegué lo más rápido que pude, ¿eh? ¿Querés hacer una prueba de fotos para tu cumple, no? Sí, bien. Sí, bueno, me gustaría ver algunos parques así para sí, los más lindos, para sacar fotos. Buenísimo, sí, podemos empezar ahora si querés, vamos. Mira, yo ahora no puedo porque me tengo que ir ya, pero... ¿Y para qué me hiciste venir? Pero bueno, no, bueno, está Feli, ¿no? Feli, vos le sacas fotos y yo después las veo. Feli y yo es lo mismo, ¿no? ¿Le vas a hacer ese favor? Sí, obvio, obvio. Bueno, vos andá, yo no te defraudo. ¿Listo? Chao, bueno, chao. Chao. Bueno, por aquí. Un chocolatín, ¿querés? Mamá, ¿cómo le vas a decir al DJ que venga hoy, que es domingo? No, no, porque si es por mí va a perder los parchís. Yo me encargo. Chao, chao. Hola. Hola. ¿No tenés ganas de ir al río? Conseguí la lancha de mi viejo. Ay, me encantaría, pero no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque va a venir el DJ, que tengo que elegir la música para la fiesta. Bueno, pero no te vas a perder este día que está divino. Anda con un amigo o algo así. Chao. Ay, Pico. Estoy very, very happy. Sí, yo también. Con Simón acá todo el día algo tiene que pasar, por favor. Ay. ¿Qué Simón? ¡Ay, hello! ¿De qué Simón están hablando? Del fotógrafo. Obvio, nene. ¿Qué, va a venir hoy? Error. Ya está acá y se va a quedar todo el día. ¡No! ¡Ay! No cuesta nada. Vez pasada me dejaste seco. ¿Saben a quién vi? A la morochita ese pelo corto. Ah, ¿cuál? ¿Esa que me montaste? Claro, esa que tiene más puesta que el sol. Me puse de novio. No sabes lo que es. 90. Es linda, te digo que esta vez me enamoré en serio. ¿90? Es Vico. Dale, no jodale. Dale, ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Importante toda relación. Obvio, acá todo es importante. Dale, voy a contar lo que pasa acá. ¿Qué le importa? Porque hoy es domingo y no le tenemos que dar explicaciones de nada. Dale. Bueno, más vale que no haga ningún lío, porque aunque sea domingo las castigo igual, ¿me entendió? Sí, está bien, listo. Sí. ¿Cómo así? Yo no puedo.
Pero este tipo está en todas partes. Bueno, olvídate de él. Ahora sí, contanos, contanos. Dale. No entiendo qué más quieren que le cuente. No, para, con lujo de detalle. Volví a contar todo, pero obvio, con lujo de detalle, dale. ¿Cómo se te declaró Marquito? Ay, 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 está de novia con Marquito. No, no puedo creer. Luke, dale. Pero Luke, ¿viste cómo me decías antes que no? Bueno, pero dale. Bueno, pero no, ¿Y estás lista para pasar todo un domingo en familia? Lamentablemente sí. Bueno, entonces cambia la cara, ¿sí? No tengo otra, así que báncatela. Ya te explico, para mí tampoco es sencillo, ¿sí? Es más, yo sufro más pasando todo un día con los Colucci. Ay, sí, ¿entonces por qué aceptaste la invitación de mi daddy? ¿No será que haces cualquier cosa con tal de salir conmigo, Manuel? Eso quisieras. ¿Yo? Entérate que por mí no hay mayor plomazo que salir con un inmigrante ilegal como vos. Ah, y otra cosa. Si haces todo esto para que yo no pueda salir con Blas, estás totalmente equivocado, porque hoy a la noche voy a salir con Blas. Así que todo esto no te sirvió para nada. Mira, mi amor. ¿Ya te vas? Sí, mi amor. Te voy a extrañar mucho. Vení, dame un abracito. Mi amor, mi vida. Bueno, Peter nos está esperando, así que me parece que tendríamos que empezar a entrar en el clima. Yo también te quiero. ¡Tami, sí! Bravo, por tu propio bien. Mira quién está ahí. Odio que me pongas tus manos asquerosas en mi cuerpo. No te preocupes, después me las lavo. Tocarte a ti me produce tanto placer como agarrar una cucarachita linda. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Peter. ¿Qué tal, Mía? Peter. Hola. Bien. ¿Cómo están? Bien, cada día más enamorado. ¿Verdad? Sí. Los orejitos. ¿Y dale? Está en casa esperando. ¿Vamos? ¿Suben? Sí, dale, vamos. Dale, te hablo. Bueno, vas saliendo ustedes, Peter. Yo me quedo, no voy a ir. ¿No? ¿Por qué? No, porque tengo un montón de cosas pendientes, de colegio, materias, y tengo que estudiar, así. Explícale a Franco, ¿no? Así no sé. No sí, sí, Franco lo va a sentir mucho. Bueno, okay. bueno, pero quédate tranquilo que yo le explico, ¿eh? Gracias, bueno, Peter. Chao, hasta luego. Nos vemos, que lo pasen bien, da igual. Manuel, ¿no me podés dejar sola con la culebra? Yo también te amo, mi amor. ¡Sos un maldito tío! Oh, y te voy a extrañar, yo también. Adiós. Chao. ¿Por qué no fuiste conmigo? Que entre menos tiempo esté con ella, mejor. Te siguen pasando cosas con ella, ¿no? No, no, nada que ver, no. Esa tilinga histérica lo único que me produce es malestar. No, nena, te equivocaste. Este juego se juega con pelotas, ¿sí? No conseguís. Ay, qué graciosa, que eso es el noviazgo, te puso así. No, es para mi cumpleaños de 15 la música, pero no me gusta nada. No, mira Luis Miguel, qué lindo. Ya me imagino ese momento bailando así el vals, las tres con nuestros novios. Ah, porque Pablo no está. ¿Por qué? Porque se iba con un amigo a navegar. ¿Y por qué no vas con él? Porque la enfermita de mi vieja hizo una cita para hoy con el DJ que me tengo que arreglar. Hola a todas. Hola. ¿No te ibas? No, suspendí todo. Me voy a quedar acá con vos eligiendo los compacts. Mira, traje los míos para que elijamos, ¿eh? Hey, me parece que hay alguien de más, ¿no? Sí. Luna. Tengo Lenny Kravitz. Acá tengo uno. Otro de Eminem, que este también está bueno. Otro de Lenny Kravitz. El último de Bandana. Muy bueno. Lenny Kravitz de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No preferís que me quede acá? ¡Ay, Dios! ¡Ay! El... Hola. Acá estoy. ¿Sabés qué? Prepárate un poquito, hacé unas poses, que yo voy a arreglar un toque la cámara y arrancamos, ¿eh? Poses, así. Te iba a pedir algo. ¿Qué me ibas a pedir? Que no me saques de cuerpo entero, por favor. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque estoy un poco excedida de peso, pero vas a ver que para la fiesta de Mía bajó 5 kilos. Qué manía la de las mujeres, esta de estar así como flacas, esqueléticas. No entiendo, la verdad. Pero a los chicos no les gustan las chicas gordas. Ay, Feli. A mí las mujeres me gustan por su temperamento, por su personalidad, por lo que expresan en su totalidad. Y vos sos una mujer que expresas mucho. De veras, ¿eh? Sos muy armoniosa. Qué mentirosa que sos. No es mentira. Y si no, vas a ver las fotos que te hago. Y esta no miente nunca, ¿eh? Eso. Pero
Hola, sí, con la mamá de Guido, por favor. Sí, soy yo, ¿quién es? ¿Qué tal? Soy Vico, la novia de Guido. ¿La novia? Mira vos, no sabía que mi hijo estaba de novio. Bueno, lo que pasa es que es algo reciente. Le quería hablar sobre su hijo. No, mira, yo no tengo ganas de hablar de él. No, bueno, está bien. Si no quiere hablar, no hable. Nada más le pido que me escuche, por favor. No, querida, lo siento mucho, pero estoy muy ocupada. Así que, adiós. Hola. Hola. ¿Me cortó? ¡Qué rico! Tremendo esto, ¿eh? Espectacular. ¿Qué pasa, mi amor, que no comes? ¿No te gusta esto? ¿No tenés hambre? No, no tengo hambre. Está bien, déjala, mi amor. Debe estar cansada. Anoche estuvo cantando toda la noche, ¿no? Puede Eso ser. Te quería preguntar. ¿Hacer shows no te quita un poquito de energía? ¿No te agota? No. Mira, por favor, tengamos la fiesta en paz. Bueno. Te está hablando bien, Mercedes. No seas maleducada. Disculpame, papito, disculpame, pero vos no le contaste a Mechu que a vos no te gusta que se hable de ese tema de la banda y todo eso. Cuando tienes razón, tienes razón. Es verdad. Buen intento, pero fallaste, Mechu. Qué lástima que no vino Manuel, ¿eh? La verdad que hubiese sido divino que esté acá. Por favor, mejor. Nos hubiese incinerado pidiendo frijoles fritos. Ay, mi amor, ¿por qué hablas así? Es tu novio. ¿Pero qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Discutieron? No, con Manu estamos mejor que nunca. Ah, bueno. ¿Hello? ¿So? ¿Sos vos, Manuel? Ay, ¿viste? No puedo estar un minuto separados. ¿Hola? Manuel, a ver, no te escucho muy bien. Sí. ¿Hola? Sonia. Sonia, seguime la corriente. ¿Hola? Sí. Sí, sí, ahí te escucho un poquito mejor. Sí, mi amor, la estamos pasando muy bien. Con Mecho, ¿no sabes? Sí quiere ser simpática, pero no deja de meter la pata, pobrecita. Sí. Sí. Qué divina. Dame el teléfono, que lo quiero saludar. ¡No! ¿Pero por qué no? ¿Qué pasa? Pero mi amor, déjala, es el novio. Déjala que hable con él. ¡Ay, Dios! Sí. No te metas. Está bien. Sí. Mira, Manuel, ahora no te escucho muy bien. Se me está por cortar. No hay señal acá. Bueno, hola, hola. ¿Hola? Sí, hola. Y a Sonia Blues Band, fundamental, sí. Guardarlo porque es espectacular. El de Madonna también. Coldplay también, lo tenés que guardar. Sí, me gusta este porque tiene música copada y música ambiental, que también está buena. Oh, qué moderna, música ambiental, qué bueno. Tomá, mira, este también, vals también. ¿Un vals? Claro. No, un vals sí. No. ¿Cómo no? Fundamental para una fiesta de 15, un vals. Bueno, pero no lo voy a bailar porque hay un montón de gente, no me gusta. ¿Cómo no lo vas a bailar? Es un momento muy emotivo, muy emocionante. No vas a bailar. ¿Por qué querés que lo baile? Si no está mi abuelo ni mi papá, no. Bueno, pero me tenés a mí. No, igual no lo sé bailar. Eso, lo de menos. Yo te enseño, ¿sabés lo que sé de vals? Vení, vení, por favor. Sé mucho de esto, ¿lo sabías? Mirá, tenés que hacer. Para allá, ¿eh? Un, dos, tres. Anda contando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora tratás de no pisarme, ¿eh? Perdón, Julio Boca. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Anda contando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hola, chicos. Pero no voy a poder contar así. ¿Cuá? ¿Qué haces acá, cangrejo? ¿Qué te pasa, cara de sapo? Con vos no es. No, pará. Tengo las fotos que le voy a mostrar a Sonia. ¿Las querés ver? No, no, arreglalo con mi vieja, dale. Un gusto. ¿En qué estábamos? En que te besaba. Te gané otra vez. ¿Por qué querés saber, Pulsiano? Es para infiltrarme en el lugar sucho ese al que va a hablar, el tugurio ese, para ver si puedo sacar alguna información o algo. Pero igual hay que hacerlo bien. No es una cuestión de fuerza. De hecho, vos tenés más que yo. Y te gano. Hay que saber manejarla. ¿Viste alguna vez Karate Kid? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Pero cómo que Maritza se va a reunir hoy con el DJ? Sonia, por favor, vos me tendrás que haber avisado antes. ¡Era elemental! Esperame un poquitito que no te escucho. Esperá. ¿Me entendés, Sonia? ¿Me entendés? Es mi fiesta de 15. Aunque vos me estés ayudando a organizarla, yo tengo derecho a elegir la música.
Buen día. Buen día, señora. Mire, yo soy encuestadora de la nueva empresa de Cable Total. Si no le molestaría, me encantaría hacerle unas preguntas. Ay, no, querida, ya tenemos cable. Gracias, ¿eh? Por favor, señora, se lo pido, en serio. Si vuelvo con las manos vacías, me echan de trabajo. Bueno, está bien. Es un minutito nada. Sí, sí, está bien. Bueno, gracias. A ver, dígame, ¿qué tipo de programas le gusta ver a usted? Los de cocina. Los de cocina. ¿Y los deportes? No, eso ve mi marido. Ah. Y bueno, ¿y...? ¿No va a anotar? No, tengo buena memoria. Después lo anoto, no se preocupe. Y... dígame, a su hijo, ¿qué tipo de programas le gusta ver? ¿Y vos cómo sabés que yo tengo un hijo? Porque me lo dijo la señora de al lado. En la casa de al lado no vive nadie. Decime, ¿quién sos vos y qué estás haciendo acá? Hola, Feli. Pará, ¿qué pasa? Pará, calmate, no te entiendo nada. Disculpame que me ponga pesado con este tema de Sonia Rey y ese mocoso, pero no lo puedo creer. Ay, mi amor, ¿por qué estás tan monotemático? ¡Por Dios! Porque me preocupa, Mercedes, esa hija que tiene, cómo la va a educar. Y aparte también está el tema de Luca. Yo no sé qué hacer. No sé si llamarlo, no llamarlo. ¿A vos qué te parece? Ey, ¿qué pasa? Perdóname. ¿Me estás escuchando? No, discúlpame, no te escuché. Quiero que hablemos de algo. ¿De qué querés hablar? Nadie me escucha a mí. Por favor, escúchame. Quiero que hablemos de tu hija, del cumpleaños de tu hija. ¿Qué pasa ahora con el cumpleaños de mi hija? Así como que soy armoniosa, que creo que ese tipo pareció proporcionada. No sé, para mí, tipo, tiene onda conmigo, en serio, no sé qué hacer, mía. Lo primero es que te calmes. Ahora, sí. ¿Dónde está? Se fue a revelar las fotos, para mí está muerto por verlas en las fotos. ¿Te dijo toque. De salir? Sí, me dijo de salir y todo. O sea, vamos a tomar algo, pero, mía, estoy histérica, ¿me entendés? O sea que... Nada de histeria. No. Te tenés que mostrar segura y bien plantada, ¿ok? Ok. Y te felicito. Gracias. Pa, mía, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Escuchame una cosa. Conseguí una entrada más para tu fiesta de 15 porque me parece que voy con pareja. Bueno, chao. Ja. Mírala, mi amor. Es evidente que no quiere volver a la mesa. Inventa cualquier cosa para no estar conmigo. Ay, Mercedes, por favor, no te des manija con esas cosas. Podemos aprovechar ahora que nos está contando lo del cumpleaños. ¿Qué me querías decir? Es que yo me doy cuenta que ella me culpa a mí porque no va a tener fiesta. Y no quiero, me va a odiar toda la vida. No me va a perdonar nunca. Por favor, nada que ver. No te des manija. Bueno, de todos modos, yo creo que está siendo muy duro con ella. Ah, vos me querés volver loco. Primero me decís que le tengo que poner límite, que le va a hacer bien, y ahora me decís esto, yo no sé qué hacer, Mercedes. No. Yo digo que la fiesta, obviamente, que ahora no te puedes echar. Ah, bueno, menos mal. No lo puedes hacer, pero justamente por eso yo estuve pensando y se me ocurrió una idea. A ver, ¿qué idea? A ver qué te parece. Belén, ¿no la viste a Vico? ¿Salió? ¿Salió dónde fue? Y no sé. ¿Y salió sola? De acá sí, pero te aseguro que no va a tardar mucho en estar acompañada. ¿Qué estás diciendo? O sea, que Vico es tan simpática. Para mí es como un poco demasiado, sobre todo con los varones, ¿viste? No, es como que... te estás equivocando. Escuchame, ¿no la viste a Vico? No la vi. ¿Dónde vas? ¿Qué te quieres sacar? ¿Qué pasa? Está llegando mi prima con una amiga. ¡Pará! ¿Qué? Tu prima te trae una amiga y tenés esa cara. Es que el tarot de Pablo me dejó colgado. ¿Qué querés que haga? Quédate tranquilo, yo me voy a ocupar de tu primita, ¿sí? Pará. ¿Y Vico? No, Vico, ustedes tienen razón. Yo no puedo salir con una chica así, ¿entendés? Bueno, negro, por fin te diste cuenta. Sí, me di cuenta a tiempo. ¿Dónde vamos a ir? Ah, eso tampoco sé, porque no tengo un sope. ¿Dónde podemos ir? Bueno, yo voy a solucionar todo, quédate tranquilo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Hoy es domingo. Sí. No hay casi nadie en el colegio. Tenemos todo esto para nosotros solos. Buenísimo. ¿Eh? Vamos a esperar a la puerta. Vamos. Bueno, no. Con lo que te voy a decir, te va a cambiar la cara. Brindo por Mercedes. Gracias. Porque siempre decís que ella te trata mal, se le ocurrió una idea brillante. ¿Ah, sí? Sí, mira, yo me sentía mal por el hecho de haberte dejado sin fiesta. Aunque te lo mereces. Mi amor, ¿en qué quedamos? ¿Está bien? Tenés razón. ¿Sabés qué se le ocurrió a Mercedes? Que vayamos los tres a pasar tu cumpleaños a Nueva York. ¿No es brillante? Agarra el sello. El grande. Apoya el codo en la mesa. Y ahora, sin levantar el codo, sella. Levanta.
Sella. Levanta. Sella. Levanta. Sella. Levanta. Sella. Levanta. Sella. Levanta. Sella. Sella. ¡Disciplina! ¡Disciplina! No, esto no sirve para nada. Levantarse ya, levantarse ya. Te estoy sellando en muta. Paciencia. ¿Vos te pensás que Karate Kid se hizo Karate Kid en 5 minutos? Me parece que no me estás entendiendo. Yo no quiero ser Karate Kid. No quiero ser un campeón de pulseadas. Solamente me quiero infiltrar para sacar información de Blas. Y mientras más rápido sea, mejor. Conseguir es uno de los primeros. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta mucho? Sí. Bueno, te lo regalo. Pero ahí se tomás, no es. Ah, pero porque es mío. Lo que pasa es que Tomás un día se lo presté, anotó el nombre, es un nabo. Es tuyo ahora. ¿De verdad? Sí. Gracias. ¡Maricita! ¡Escondida! ¡Ya! ¡Cielo! ¡Acá estoy! ¡Hola! ¡Mami! ¡Hola, mi cielo! ¿Cómo está mi cunchuncunchuncunchuncu? ¿Sabes qué? Me quedé pensando en eso que estuvimos hablando del hijo de Bustamante, ¿no? Y bueno, yo no quiero que pienses que yo te prohíbo estar con alguien por lo que yo pienso de esa persona, ¿no? Sí, yo verdad. Quiero que estés segura, ¿no? Que tú estés segura que, de lo que piensas, pues, de ese chico que es un manejador, un maleducado, un estúpido, un soberbio, agrandado. Bueno, en pocas palabras, mamita, un mal bicho. Un mal bicho. Porque además de ser mal compañero y ventajero, es eso. Sí, y muchísimo más, más. Bueno, vamos. Lo que sí tengo que reconocer, mamita, que un poquito lindo es. ¡No! No es vomitivo, me da mucho asco, no lo toco ni con guantes. ¡Vamos! Qué raro, ¿no? Qué raro porque en esta foto no parece que te diera tanto asco. Sí. ¡Ah! Ven acá, muchachito. Ven acá. Hola. No, no, hola nada. ¿Me pueden explicar claramente qué es lo que está pasando acá? Mire, yo entiendo que usted está ofendida con Guido. Pero él está mal y la necesita mucho. Está sufriendo. No, no creo. El Guido se avergüenza de mí. Por eso desaparecí. No, no. No es así, en serio. Mire, ayer a la noche me habló maravillas de usted. La quieren muchísimo. La verdad que lo disimula muy bien. Porque desde que entró ese colegio al que van ustedes, me ha hecho pasar la mil y una. No, me demuestra todo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que Guido estaba confundido. Tampoco el colegio lo ayudó mucho. Es un colegio muy superficial y muy careta. Y me parece que a Guido le pesaba no tener un apellido prestigioso como todos los demás. ¿Ah, sí? ¿Por eso se ha juntado con todos esos delincuentes? Y me parece que se juntó con la logia para que lo acepten como uno más de la élite. Pobre hijo mío, qué equivocado está. Sí, pero lo bueno es que ya se dio cuenta y se arrepiente de todo lo que hizo. Y lo único que quiere ahora es verla a usted y pedirle perdón. Mira, te voy a decir una cosa. Si mi hijo tiene una novia tan linda como vos y tan valiente que viene a hacer esto por él, es porque yo no estaba tan equivocada. Y que mi hijo todavía vale la pena. Sí, claro que vale la pena. Y bueno, entonces, ¿le va a dar otra oportunidad? Muchas gracias, Ramona. No, gracias a vos. Bueno, también le quería pedir un favorcito. Decime. Prefiero que Guido no se entere que vine a hablar por él. Prefiero que sea un secretito nuestro. Hecho. Me parece. Muchas gracias. No, no, no quiero que me den una explicación coherente y que no balbuceen como bebé. Yo le puedo explicar, señora. No me expliques nada tú. Este es un asunto entre mi hija y yo. Además, te voy a pedir que por favor te vayas. Vete. No, no te ibas a ningún lado, mamá. Él es mi novio. ¿Qué? ¿Pero por qué no me dijiste nada, Marisita? ¿Por qué no lo voy a poner en la vidriera como vos para que lo vea todo el mundo? Pero si no es ponerlo en la vidriera, decírselo a tu propia madre. ¿Para qué? Si ya sé lo que pensás de él. Pero no me importa ni lo que diga vos ni lo que diga nadie. Yo sé cómo es Pablo. Y me voy a quedar con él, aunque se venga el mundo abajo, mamá.
Me parece muy bien que luches por lo que quieres. Igual podemos hablar. Sí. Yernito. Mi vida. Este es el bar, ¿eh? Una de las instalaciones más importantes del Elite Way. ¿Vos sabés que tengo que cambiar un par de cosas porque los chicos después de tanta exigencia vienen acá a tomar algo, a relajarse. Voy a poner luz roja, un par de computadoras. Es jodido ser gerente de esto, ¿eh? No, claro, me sí. Imagino. Te quería hacer una pregunta. Pregunte. ¿Viste el chico que estaba el otro día con mi primo en el boliche? Ese rubiecito, de ojos claros. ¿Estudia acá? Sí, estoy acá, pero tomá, comete un serenito stick, ¿eh? Olvídate del rubio, acá tenés un morocho que sabés qué es infernal. Rubio, ¿para qué lo querés? Rubio, ojitos claros, está lleno de rubio. Morocho como yo no. Ahora no. ¿No puedes decir qué te pasa? ¿Qué haces con esta chica? ¿Qué hago con esta chica? Lo mismo que haces vos con todos los chicos. ¿Qué? Guido, no sé de qué me hablas. No, no entiendo. No sabés. Decime, ¿dónde estuviste toda la tarde? No te puedo decir. No me lo puedes decir. En misa seguro que no. ¿Qué me quieres decir con eso? Por algo. Todo el mundo dice que sos tan rápido. ¿Ya están? Sí. Ay, me muero por verlas, me muero. ¿Sabes lo bien que salió? Se la mostré a Sonia y flashó. ¿En serio? Sí. Ay, bueno. El lunes lo voy a ir a ver al director de la escuela a ver si me contrata. Pará, o sea, Sonia, no, es too much. Mira, dice que es como too much, pero en serio, me da un poco de vergüenza que esté el colegio vea mis fotos. No te preocupes, está todo bien. Mira. A ver. Mira lo que es esta. Mira esta. Sí. La mayoría es como que son fotos de Maritza, ¿no? Es impresionante, esta chica tiene una química con la cámara, pero increíble, se la saqué toda sin que se diera cuenta, mirá. ¿Y las que me sacaste a mí? Las tengo acá. Te las regalo si querés. Mirá. Gracias. Che, hoy fue un día largo. Te invito a tomar algo, ¿querés? ¿Quieres tomar algo conmigo? Sí, dale, así de paso me contás un poco sobre Maritza. Vos la conocés más que yo. Sí, pero sabes que no tengo muchas ganas de tomar algo. Buenas. ¿Usted es el encargado de todo el tema de las apuestas y las cruceadas? Sí, ¿por qué? Bueno, porque me gustaría anotarme para participar en una cruceada. Mirá que acá son todos tipos grosos, ¿eh? ¿Estás seguro, pibe? Sí. Bueno, te aclaro que la casa no se responsabiliza por daños y perjuicios. ¿Y a quién querés desafiar? ¿Puedo elegir a cualquiera? Sí. Pero me gustaría desafiar a un tal Pedro. Acá hay muchos Pedro. No, bueno, pero este seguro lo conoce. Le dicen la cobra. Ah, sí. A ese lo conozco perfectamente. ¿Y se puede arreglar algún encuentro con él? Sí. Pero ¿por qué no lo arreglás personalmente con el hijo? Claro. Lo tenés atrás tuyo, mirá. ¿Qué querés con la cobra vos? ¡Venga, no sabes lo que tengo! ¡Pescado rabioso! ¡Pero es muy bueno eso! ¡Ay, nunca escuché nada de este cantante! No, Luna, no es un cantante, es un grupo de música, tarada, bueno, es rock nacional. No, lo que pasa es que a ella le gusta Sandro. ¡Ay, qué raro! ¡Luna! ¡Ay, ya sabe! ¡Ahí está! ¿Ahí podés? Bueno, buenísimo, dale, buenísimo. Dale, que lo quiero conocer. A ver. Mi mente está curada como una. Está buenísimo, ¿no? Eso es pescado rabioso. Sí, está buenísimo. Me encanta. Yo tenía este compact, pero lo perdí. ¿No me prestás para grabarlo? Sí. Mamá, bueno, toma la tapa después te doy el compact, lo estamos escuchando. Hola, esto es mío. No, es de Pablo. Sí, porque me lo ganó Pablo en tu apuesta, pero es mío esto. ¿Cómo es eso de mi apuesta? Que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te tuviera vos, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir.
estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque. Si no te tuviera voz, que me pones alas para volar. Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir. En este vacío sin razón ni rumbo, con tal sinsentido y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar.